Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy les tengo acá el gran unboxing del único, el incomparable Vegeta. Esta es una figura que es de Imagination Works, parte de Bandai y Tamashii Nations. Esta figura la vi y me llamó mucho la atención, especialmente porque tiene ese traje de tela. Tiene también varios accesorios, incluyendo la cabeza de Super Saiyajin. Hay una versión también de Goku, pero no la compré porque no tiene el traje de tela. No estoy seguro por qué, pero vamos a ver qué tal está esta figura y de repente me animo. Y acá está entonces el gran Vegeta. Como les digo, es de Imagination Works. Y esta es una figura escala 1.9. Entonces también, como les digo, es Bandai y Tamashii Nations, que hacen muy, muy buenas figuras. Acá tenemos a Vegeta y no, si el arte de esta caja está bien, bien chévere. Acá tenemos a Vegeta como Super Saiyajin. Y no, sí, me llamó mucho la atención esta figura. Ustedes saben que yo tengo algunos de Dragon Stars, tengo de SH Figuarts, pero esta sería muy interesante. Y como les digo, el traje de tela. Entonces vamos a abrirlo acá a este muchachote, a ver qué tal. Y ahí lo tenemos. Y wow, ahí a primeras impresiones se ve bien, bien bacán. Los colores especialmente. Y ahí están las cabezas. Tres cabezas tienen. ¡Wow! Y varios, varios accesorios ahí, incluyendo parador, cambio de ojos, manos y todo eso. Ahí viene otro tray. Acá otra bandeja con el parador. Que ahí viene Imagination Works Vegeta. Entonces lo que voy a hacer ahora, vamos a sacar a Vegeta, vamos a sacar algunos de los accesorios para que lo puedan apreciar. Y entonces acá tenemos a este gran Vegeta. Y sí, está bien cool. Como les digo, lo que me llamó mucho la atención fue el traje de tela. Y no, sí, está bien, bien bacán. La pintura, el esculpido de esta figura. Y ahí se mueve muy bien ahí. Vamos a probar ahí las articulaciones. Sí. Y qué lástima que el Goku no, que el traje no sea de tela, ¿ven? Porque esto es lo que hace prácticamente esta figura. Si la comparamos con los SH Figuarts o los Dragon Stars. Wow. Sí, está bien, bien bacán ahí para posarla. Y eso es lo bueno también de este parador que nos trae, que ya lo ha armado ahí un poquito y tiene para posarlo. Viene con otras cositas, hay otros bracitos ahí para posarlo como queramos ahí para sus fotos. Y viene también con ahí con los brazos ahí con los antebrazos para ahí cuando cruza los brazos, que es una de sus poses clásicas. Ahí tenemos esto. Y entonces vamos a empezar por mostrarle acá las cabezas. Entonces acá está, en esta cabeza que tiene, está ahí con su sonrisa ahí que siempre tiene, conocida y medio diabólica. Ahí no está transformado en Saiyajin. Y acá está, obviamente, en la cabeza que está el molesto, pero sin haberse transformado en Super Saiyajin. Acá tenemos la cabeza de Saiyajin y ahí se está molesto ahí, o se está transformando prácticamente. Y esta cabeza está transformada en Super Saiyajin, pero está tranquilo ahí, relajado, como para ponerlo ahí con sus manos cruzadas, ahí con sus brazos cruzados. Entonces déjenme mostrarle acá un poco más el detalle acá de su traje, el esculpido. Y no, sí, está bien, bien cool. Si no me equivoco, es el uniforme que usa en la saga de Cell. Si no me equivoco, sí. Y no, sí. El detalle está bien cool. Acá los guantes. Ahí las botas. Que se mueven
Y eso es para posarlo, yo creo, mejor. Déjenme mostrarle acá lo demás que viene. Y lo demás sí son manos y ojos. Y el detalle interesante acá que me acabo de dar cuenta es, obviamente, cuando él está transformado en Saiyajin, tiene los ojos verdes. Y acá tiene los otros ojos. Y son diferentes, son para diferentes expresiones prácticamente. Y muy, muy interesante eso. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es... le vamos a poner una de las cabezas de Saiyajin. Le vamos a cambiar alguna de las manos. Y le vamos a poner, sí, le quiero poner esta cabeza ahí cuando se está transformando. Entonces hagamos eso. Entonces ahí le hemos puesto a Vegeta su cara ahí haciendo su poder, transformándose en Super Saiyajin o tirando sus poderes. Y le he puesto ahí una de las manos, que yo creo que sí, se ve bacán así. Se ve bien chévere. Le hemos puesto uno de los ojos ahí que están mostrando prácticamente, están mirando directo, están mirando directamente a ti, ahí sus ojos verdes. Y en verdad acá los ojos, tiene algunos mirando de reojo. Verdad, no sé si hay mucha diferencia. Tendría que verlo, tendría que probarlos todos. Ya estaré mostrando ahí algunos videos o fotos. Pero a veces yo soy medio flojo, pues, y entonces es un poco tedioso, creo, pero yo lo voy a dejar con esa, a ver, con esos ojos. Pero lo que les quiero mostrar algo acá de la cabeza, y lo vamos a sacar porque le quiero también cambiar acá con esta versión de los brazos cruzados. Entonces, si le sacamos la cabeza acá, a ver, esta parte sale para que le podemos cambiar ahí los ojos y todo eso. Entonces le vamos a cambiar, le voy a poner estos mismos ojos acá a este Vegeta, y yo creo que sí le va a quedar bien estos ojos. A ver, vamos a ver. Y acá un detalle interesante que me acabo de dar cuenta es que estos ojos tienen un numerito. Por ejemplo, este es el número 3. Y el número 3 no le va acá a esta cabeza, porque esta cabeza tiene acá, si lo pueden apreciar ahí, el número 4. Entonces, para usar con esta cabeza, tenemos que cambiarle acá al 3. Entonces vamos a hacer eso, a ver. Y sí, ahí le entró bien su cabeza Vegeta. Entonces le vamos a poner la parte acá, que es parte más del pelo ahí. Es Super Saiyajin. Y estas puntas sí. Sí, hincan. Están hincando bien duro. Y le ponemos acá la cabeza a Vegeta. Y ahí queda. Ahí queda. Entonces vamos a cambiarle ahora las manos. Y ahí lo tenemos entonces al gran Vegeta con una de sus poses clásicas. Ahí, que hemos visto muchas veces en la serie. Y sí, se ve cool. Me hizo sufrir un poco para poner ahí este accesorio. Obviamente le sale todo el guante, no solo el puño, sino sale todo el guante para que entre esta parte de acá. Entonces vamos a medir a ver este Vegeta. Y está en sus... 7.5, 8 con el pelo de Super Saiyajin, casi sus 8 pulgadas, que vienen a ser ahí obviamente sus 19 centímetros, ahí como les digo, incluyendo el pelo de Super Saiyajin. Y entonces acá lo tenemos al gran Vegeta, y ahí le hemos cambiado de manos, le hemos vuelto a poner ahí el rostro en el que está convirtiéndose en Super Saiyajin, o está molesto, está atacando, haciendo su poder. Sí se ve cool. No sé si la combinación de estas manos me gusta mucho, pero bueno, lo bueno es que nos dan opciones, nos han dado opciones ahí la gente de Imagination Wars con Bandai. Pero no sé, sí, la figura está bien chévere. Voy a pensarlo si es que compro al Goku,
aún no estoy convencido, pero esta figura sí me ha gustado mucho. Como les digo, lo que más me gusta es que tenga acá el trajecito de tela. Y se mueve bien, se mueve muy, muy bien. Lo podemos posar de mil maneras, yo creo. Sí, es una figura completa. Acá sale la parte acá de los hombros para posarlo mejor, para los ataques y para ponerle sobre todo acá estos brazos así, para ponerlo como está con los brazos cruzados. Sí, en verdad no tengo muchas quejas de esta figura. Está cool, en verdad. Déjenme compararlo un poco con el otro Vegeta que tengo. Entonces acá tenemos el Vegeta de Dragon Star, sí, en verdad. No hay comparación, ¿verdad? No se puede comparar, no puedo compararlo. Esta es una figura que, para los que quieren coleccionar Dragon Stars, está bien para tenerlo, porque no es horrible. Pero una vez que tienes algo como SHF Wars o esta de acá, ya qué vas a hacer con esto, ya no lo puedes comparar. Ya por eso ya no estoy comprando más de los Dragon Stars. Lo que estoy haciendo es tratar de ampliar mi colección con los SHF Wars, que tengo varios por abrir. Yo creo que este año 2022 voy a hacer bastante Dragon Ball Z. Figuras que yo conozco, figuras que yo crecí. Nada de Dragon Ball Super. Aún no lo he terminado, el show no es malo, pero no estoy apurado en verlo. No estoy muy interesado en verlo. De repente, ojalá algún día tenga tiempo y lo termine de ver. Pero solo ahora me voy a dedicar a coleccionarlo de Dragon Ball Z. De repente, Dragon Ball GT. Yo no odio GT, pero bueno. Esta figura está muy, muy bacana. Y no sé si es que salen más personajes, si es que voy a comprar todos, como ya estoy coleccionando los de SHF Wars. Pero quise tener, estuve muy, muy curioso con esta figura y en verdad no me ha decepcionado. No sé aún si voy a comprar el Goku, por la única razón que su traje, yo sé que no es de tela. Todo el cuerpo es de plástico y todo eso, entonces por eso no lo he comprado. Pero esta figura yo creo que sí vale la pena ahí para los fans de Dragon Ball Z, para todos los fans de Dragon Ball, los fans de Vegeta, que yo sé que Vegeta tiene muchos sus fans, hay muchos Team Vegeta. Sí, para posarlo y todo eso se mueve muy bien, para tomarle sus fotos y la manera que brilla la figura. Sí, totalmente recomendada. Entonces, bueno, no se olviden de suscribirse si no están suscritos, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima.